y entonces cuando la tierra está completamente cubierta del agua, y a lo largo del tiempo, cuando el nivel de mar empieza a bajar, entonces por las acciones de las olas hace golpeando, erosionar estas montañas de caliza, y también la lluvia filtraba por dentro, entonces por los depósitos de minerales se van formando las grandes estalactitas, estalagmitas que se ven ahí dentro de esta cueva. Entonces esta cueva se llama la cueva es un arroyo de perlas, que para esta temporada pues no es temporada de lluvia, con lo cual se puede entrar adentro. En temporada de lluvia esto está lleno de agua. La verdad es que hay que agacharse un poquito. En las formaciones kársticas tú no puedes tocar, no, porque si la gota tú la tocas, rompes la formación de la tita. No se puede tocar. No debes. No se puede tocar. No debes. Así te bueno, yo he podido. Les comentabas que esto de aquí fue el escenario del rodaje de King Kong. King Kong, sí, de King Kong. Y estamos ahora en el siguiente escenario donde se hacían espectáculos. Pero claro, ¿eran siempre mujeres las que bailaban? Sí, bailarinas. Para el rey y los mandarines, la familia real. Y ahora vamos a subir aquí arriba. Allá arriba. Allá arriba. Lateral. Son 500 escalones, pero nada, esto no es nada. Bueno, esperemos llegar al 500. Venga, vale, a por ellos. Bueno, lo hemos conseguido. Clotxa CoolTour Vietnam. Es bastante peligroso andar por aquí porque está lleno de puntas y de picos, pero sí que es un punto muy instagramer y pues, para hacer una buena foto sí que vale la pena, pero tener mucha precaución. Ayer estuvimos por allí, lo vimos desde abajo y la verdad es que sí, es un punto muy chulo para fotografiar, pero recomendable venir con zapatos cerrados, nada de chancletas ni movidas de estas. Bienvenidos a Vietnam. Al borde del precipicio. La verdad es que sí que vale la pena mucho por la vista. Es una de las fotos más instagramers. Esta de aquí, desde aquí arriba, no está empezada la subida. Está. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien. Afortunadamente el día acompaña porque está nublado y no hace calorazo. Así. Pero eso, sí que zapato con sandalias de estas regular, mejor cerrado, porque y subir arriba al dragón es peligroso. Pero si sois escaladores lo podéis hacer. Empezamos la ruta. La reserva natural de Shanghái, sí, patrimonio natural de la humanidad. ¿Y cuántas barcas por día pueden haber? Por aquí hay con más de 2.000 barcos. 2.000 por día. Por eso te dije que eso corresponde con el número de la familia. Cuando una pareja se casa, le da un número, con este número puede comprar una barca, lo pone a esto para ganar algo suplemento. Y si por lo que sea quiere dejar la barca, pues voy a alquilar. Es otro, como los taxis. Se pone a rentar o se lo vende números. Como los taxis. Una barca, esto vale como 200 euros. ¿Y cada cuánto tiempo le toca estar aquí? La temporada alta de turismo chino, turismo coreano o vietnamita, pues todos los días un viaje. Pero temporada baja, pues no sé, depende de cuándo le toca. ¿Un profesor de escuela cuánto cobra al mes? Depende, son unos 200 euros al mes, pero ellos dan clase, tienen otro trabajo allí y siempre gana más. Porque con el sueldo básico por aquí en la ciudad no se puede vivir. Aquí sí, en provincia sí, pero la forma del ave fénix, abriendo las alas. Esta la cabeza del ave y esas son las dos alas. Muy poético. Cocina comer. Tiene wifi la... Sí. Pez gato. Falta la rapa de arroz, la frita de arroz. Falta de fotos, collón. Venga, brindemos. Se moja. Ah. Rápido. Pues eso, ya acabamos el día aquí, en Ninh Bình, y nos vamos otra vez de nuevo al hotel de Hanoi. A tomar un refresco a la terraza. And the fruit? Yes, it is a bit easy. A ver. Okay. La verdad es que yo bebí como un zumo de vitamina C que estaba muy aguado, con mucho hielo y no sabía mucho. Un té con gominolas, que luego el sabor sí, el sabor del té, pero luego el gusto de una gominola para quitar la sed, vale, pero no para repetirlo. Tenemos aquí la Catedral de San José de Hanoi. No podemos entrar porque para evitar la propagación del coronavirus no se permite la visita turística, que solamente entran los fieles, que no somos nosotros. Fieles de aquí, no turistas. Bueno, porque yo puedo ser fiel para no entrar. ¿Tú eres fiel? Puedo ser fiel, pero tiene que ser gente de aquí. Y ya, este es nuestro barquito, este de aquí, en el cual vamos a hacer 2 noches, 3 días. By sending the mother dragon and her children to la parte crucial, que es que se deben enrollar. Enrollarlo bien. Enrollar. Entonces, se da una primera vuelta.